Si son como yo pensaba. Señoras y señores, esta noche está siendo musicalizada. Bueno, creo que se va a quedar con nosotros directamente, porque lo vamos a secuestrar. Lo adoptamos hace tiempo que lo tenemos adoptado. Él es Torquín Delgado. Pido un fuerte aplauso para quien está musicalizando la noche. Torquín, vení un segundo. ¿Qué estamos escuchando? Gracias. Es un tema icónico del cine venezolano. Ese es el tema de la Balandra Isabel Llegó Esta Tarde. Es una novela. ¿La Balandra Isabel, la misma de Cuánto Vale Yo? No, la Balandra. Ah, la Balandra, ok. Es un cineasta argentino con producción venezolana. El tema es Eduardo Serrano, el guion es de Guillermo Meneses. El cuento es Guillermo Meneses y el guion es de Aquiles Nazón. Te van a correr ahí un montón de cineastas acá. Te digo, tienen ahí el, ¿cómo se llama? La pistola tiza. Un aplauso, Torquín Delgado está musicalizando. Quien está a mi lado hace que cuando hable, o sea, me documento y digo. Por él, sé de cine. Un aplauso, Jorge Roy, con nosotros. Gracias. Bienvenido. Gracias, vale. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. Cuando hablamos de cine, estás jugando siempre del lado del espectador, pero estás viendo la realización. Claro. Pero el espectador, hoy, ¿cuánto ha cambiado en los últimos años, en el último tiempo? ¿Cómo los parámetros que tiene un espectador hoy? Muchísimo. Yo creo que cada vez hay más consumo y eso genera más cultura, ¿no? Y sobre todo cultura de lo que hay que hacer y todo lo que cuesta para sacar adelante un proyecto cinematográfico. Y creo que esto lo ha ayudado mucho también el tema de la televisión en streaming, que ahora ya tiene una calidad casi cinematográfica todo lo que vemos y consumimos a diario, y eso ha hecho que el espectador sepa y se involucre un poco más, ¿no? Le estamos diciendo cine a algo que se ve en televisión. En algún momento fue una discusión. Claro. Digo, si no se ve en pantalla gigante, no es cine. Claro. Mira, estamos secos los dos. Pero estábamos en esto. Si no se proyecta en pantalla grande, ¿es cine o no es cine? Yo creo que sí. Lo que ha cambiado es la manera de distribuirlo y hacerlo llegar al público. Y en eso es donde intervienen las plataformas de streaming. Una película no deja de ser película porque tú la estés viendo en tu casa. Obviamente hay muchas que están pensadas para ser vista en gran pantalla, pero si algo nos demostró el 2020 es que incluso hasta los blockbusters más grandes de taquilla tuvieron que migrar al mercado del streaming porque las salas estaban cerradas. Entonces sí se plantea como una nueva opción y no dejan de ser películas aunque sean vistas en formatos más pequeños, ¿no? Formatos que estamos hablando que puede ser en el mismo celular. Claro, claro. Que se puede ver. Ahora, la calidad, las historias. Antes era cinéfilo porque iba una vez a la semana a ver una película. Sí. Hoy estás viendo, con la pandemia estás viendo 3-4 por día. Sí. El espectro, o sea, la cabeza, ¿cómo queda para hacer una crítica de cine? ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer una crítica de cine? Bueno, tiempo no, necesitas una vida paralela. Yo pensé que con la pandemia iba a ser perfecto y uno iba a poder ver más, pero al revés, es más complicado porque uno trabaja más en casa y cada semana hay 3 o 4 estrenos de series, de películas, y entonces es imposible. Hay que tener como una vida paralela que se dedique solo a ver las series y te diga, esta vale la pena, esta no. Y en verdad es abrumador porque cada plataforma de streaming está compitiendo con cada uno de los estrenos y se están casando con directores, le están dando presupuesto. Cuando dices se están casando con director, ¿estás hablando de actrices buscando trabajo? No es por ahí. O actores casando con directoras. La operación colchón que decían aquí antes, ¿no? Eso. Hoy en día, quiero elegir ahí plataformas, Netflix, Disney, Amazon, cuentas propias, no privadas. Estoy cansado. ¿Hay alguna manera de por dónde empezar? A veces que uno dice, ¿qué me recomiendan? Una serie, por ejemplo, suponte Peaky Blinders. Okay.
Peaky Blinders, de ahí salto a Vikingos. ¿Cómo queda la cabeza de uno después de hacer eso? Sí, sí, sí. En verdad es abrumador lo que te decía, la cantidad de opciones. Yo creo que Netflix está llevando un poco la delantera porque tenía muchos años y mucho contenido que han comprado, que han producido y cada vez es mejor. Pero en este año de las batallas del streaming, yo tengo que recomendar es una plataforma venezolana que es Cine Mestizo, ¿vale? Ahí se ve todo Cine lo Mestizo. Mejor. Claro, Cine Mestizo tiene casi todo el mejor catálogo de cine venezolano ahorita y es simplemente alquilando, es como si fuese un blockbuster pero digital. Ahí pueden ver películas clásicas venezolanas, películas más actuales, incluso la que está representando a Venezuela en el Oscar, así que es una súper recomendación. Mira, yo creo que por todo lo que está... Mira, la agencia de marketing es un equipo de producción. Ha sacado la película más taquillera de la historia y está produciendo, está armando Los Caminos de la Birra. Yo creo que en la parte de cine, lo estoy proponiendo, me están mirando ya fijo, como diciendo, ¿qué va a pedir este? Me están mirando como diciendo, ¿qué va a hacer este? Tiene que tener un momento para hablar qué recomiendan para ver esta semana. Y por lo menos son 5 minutos para hablar de las primeras 25 películas. Sí, más o menos, que se estrenaron en 3 minutos. Sí. 3 minutos. Ver el tráiler antes era... el tráiler estaba en un cassette. Me saltó la celda. Estaba en un VHS. Hoy, por cada película que vas a ver, Amazon te clava 3, 4 trailers. No sé si estás dispuesto. Te espero por Los Caminos de la Birra para ver qué recomiendas en la semana. Claro, yo encantado. Y mira, para que no se quede en el aire, por ahí preguntaron por Yocondo y yo lo voy a mezclar. Yocondo. Yo lo voy a mezclar. ¿Tú sabes la operación Colchón? Bueno, resultó en Yocondo. Con eso te digo todo. Y que responda ahí. ¡Wow! Luis Carlos Hueck te puede decir. ¿Están sonriendo los dos? No. Okay, bien, no. Mentira. Un aplauso. Gracias.